En primer lugar, quiero dar las gracias a mi editorial, Unión Editorial, que es ya una casa más en la que yo publico un libro, en este caso la biografía de Miguel Samper Agudelo. Mis agradecimientos a su director, Gilberto Ramírez, y a su gerente, Jorge Eduardo Castro, que es de alguna manera guadalense de adopción, que es una persona que quiere mucho la región y se ha preocupado por tratar de que yo viniera acá a hablar con ustedes sobre esta figura. Desde luego, mis agradecimientos a Guillermo Caicedo, a su empresa Origen Guaduas Café, que además se ha tomado la molestia de sacar una versión del café que se llama Miguel Samper Agudelo, lo cual probablemente debe ser un café muy sabroso, ¿no? Mis agradecimientos al grupo JG también, de Guillermo Caicedo y Jorge Caicedo, su hermano, por ser copartícipe en esta iniciativa. Y desde luego a Luzmila Ávila, que es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Romero, gracias por sus palabras, por ser la anfitriona de esta sesión que vamos a tener. Y desde luego está ausente a William Calderón de la Cámara de Comercio de Honda y Guaduas. Yo no les voy a contar de qué se trata el libro, porque se trata de que ustedes compren el libro para que lo lean. Si yo les cuento el libro, no lo compran, ¿no? Entonces yo les voy a contar algunas cosas, cómo se llega a este libro, por ejemplo. A ver, lo de Policarpa Salavarrieta es algo que no solo le pasa a la región, sino le pasa a Colombia. Desde mitad del siglo XIX hacia adelante, hacia nuestro tiempo, la historiografía colombiana se ha focalizado exclusivamente en dos personajes: Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez. No aparece en la historiografía colombiana otros personajes, no se han escrito biografías de otros personajes, no se ha investigado sobre otras figuras que participaron en la creación de la República. Y de alguna manera mi primera obra tuvo que ver con la biografía de José María Samper, hermano menor de Miguel Samper. José María Samper, una figura muy polémica en el siglo XIX, para los que no lo sepan, la mitad de su vida fue liberal y la otra mitad de su vida fue conservador. Y en ambos tuvo la capacidad de ser el ideólogo del liberalismo, como fue luego el ideólogo del conservatismo. Y lo hizo con el mismo rigor, la misma capacidad analítica, el mismo poder de convicción. Es decir, logró convencer durante muchos años a gente para que se volviera liberal y después logró convencer a mucha gente para que se volviera conservadora. Es una figura extraordinaria que yo cuento como anécdota interesante. Era un hombre, publicó muchas obras, se trata de José María Samper, uno de los más prolíficos escritores del siglo XIX. Se calcula que escribió entre 30.000 y 50.000 folios a lo largo de su vida. Y él se tomaba el trabajo. En el siglo XIX, a diferencia de lo que pasa ahora, no sé si ustedes lo saben, los autores de libros pagaban sus propios libros. No existían las editoriales que le compraban los derechos al autor y publicaba el libro. Entonces, José María Samper escribió muchísimas obras y se gastaba la plata en publicar los libros. Y se gastaba la plata en campañas políticas, se gastaba la plata en apoyar unas iniciativas de naturaleza casi siempre política o periodística. ¿Y saben qué? Después de trabajar a estos dos personajes, a estos dos hermanos, yo decía, ¿y de qué vivía José María Samper? Si todo el tiempo estaba metido en las guerras, en los partidos políticos,
escribiendo en periódicos y sacando libros, pues descubrí años después que Miguel Samper lo sostenía. Se quebraba con frecuencia. Era un hombre que no tenía capacidad para los negocios como si la tenía Miguel Samper Agudelo, y se quebraba con frecuencia, y el hombre que lo sacaba adelante era su hermano mayor, Miguel Samper Agudelo. Entonces, yo estuve trabajando 7 años en la biografía de José María Samper, como una manera, como lo decía Guillermo, con la intención de rescatar un poco la memoria histórica de Colombia, de un personaje que estaba olvidado completamente y que tenía un valor y una trascendencia muy importante en la creación de la República Colombiana después de mitad de siglo, del siglo XIX, y además con una ventaja que uno tiene, digamos, como historiador, y es haber encontrado toda la, haber hallado prácticamente toda la correspondencia de José María Samper con personajes todos conocidos de alguna manera del siglo XIX. Esa fue un trabajo complicado llegar a esa correspondencia que él tenía, digamos, a sus relaciones epistolares, porque yo hablé con muchísima gente de la familia Samper tratando de buscar las fuentes bibliográficas necesarias para escribir la novela, y la novela, perdón, el libro, la biografía, y no fue fácil llegar a esa documentación. Me mandaban a diferentes bibliotecas, a diferentes sitios, a diferentes ciudades. Me faltó venir a Guaduas a buscar las cartas de José María Samper. Entonces, bueno, finalmente, después de 7 años, sale la biografía de José María Samper, lo repito, con la intención del rescate de la memoria histórica de un personaje del siglo XIX, e inmediatamente, como yo había descubierto en la escritura de la biografía de José María Samper su relación con su hermano Miguel Samper Agudelo a lo largo